Son todos los libros que vas a llevarte, ok. Básicamente son unos cuantos libros de esoterismo. Sí, ay, es que soy nueva. Déjame, voy a anotarte aquí. ¿Cuáles son? ¿Tienes este que? ¿Qué es? Manual del Guerrero de la Luz. ¿Y este? ¿De qué trata? Parece interesante. A ver. Voy a ver. A ver qué dice. El guerrero de la luz confía porque cree en los milagros. Los milagros empiezan a suceder porque está seguro de que su pensamiento puede cambiar su vida. Entonces, su vida empieza a cambiar porque está convencido que encontrará el amor, y este amor aparece. De vez en cuando te decepcionas, a veces recibe golpes. Entonces escuché comentarios: qué ingenuo es, pero el guerrero sabe que vale la pena. Por cada derrota tiene dos conquistas a su favor. Todos los que confían lo saben. Ay, qué bonito. A ver, vamos a buscar otro. Si tienes tiempo, ¿no? Ay, es que me he sentido muy sola. Te digo que soy nueva. Y pues es que casi no viene la gente. Y pues yo entiendo que pues ya nos estamos acostumbrando a leer más las tablets, los libros digitales, pero sin embargo, tener un libro entre las manos, poder hojearlo, poder olerlo incluso, leer de esta manera, creo que es algo muy agradable para los sentidos, para el cuerpo y también para la mente, por supuesto. A ver. A ver este, un guerrero de la luz. Trabaja a su favor. Él aprende a dominar la impaciencia y evita gestos impensados. Caminando despacio, nota la firmeza de sus pasos. Sabe que participa de un momento decisivo en la historia de la humanidad y necesita cambiarse a sí mismo antes de transformar el mundo. Por eso recuerda las palabras de Lanza del Basto: una revolución necesita tiempo para instalarse. Un guerrero nunca coge el fruto cuando está verde. Ay, sí, sí me gusta. Bueno, entonces te lo voy a anotar aquí. ¿Está bien? Dice que es manual. ¿Cuál es el otro que tienes? Había escuchado este libro. Manual para operar un cuerpo humano. Este también habla, creo que, de los chakras y del aura.
energía a tus traumas del pasado y cómo volverte una persona más magnética o así. Así es. Y el autor es Harold Moscovitz. Okay. A ver, déjamelo anotar. Operar un cuerpo humano. Editorial Diana y autor Aaron Moscovitz. Moscovitz. Tienes uno más. Okay. A ver. Este sí lo he leído. Este es cómo leer el aura para descubrir el lado oscuro de los seres humanos. Ejercicios para desarrollar la autopercepción. Transformación del aura en las distintas etapas de la vida. Escudo áurico contra ataques psíquicos. Ok. Qué interesante. Con frecuencia escuchamos que la gente habla de colores cuando tiene que hacer descripciones. Como por ejemplo, hoy veo la vida rosa. Estaba tan enojado que se puso rojo. Se puso verde de envidia. Estaba azul de la impresión. Es una persona de oro. El color es una propiedad de la luz. Cuando la luz se descompone en diversas longitudes de onda, percibimos diferentes colores. La energía del aura se refleja en la luz y color. La claridad del color indican diferentes cosas con respecto al ser mental, espiritual y físico. Qué bien. Bueno, entonces, con estos son 3 libritos. ¿Buscabas otros? Claro, ¿cómo cuál? Edgar Allan Poe. Creo que es un escritor de libros de terror. Algo así, ¿no? Terror, misterio, ocultismo. A ver. Edgar Allan Poe. Ah, sí, sí recuerdo. Tiene una historia muy particular porque era una persona muy afamada que escribió bastantes libros. No he leído, pero no he leído sus libros, pero sé que era un gran escritor de todo este tipo de libros paranormales y cosas así. Porque cuando estuvo mucho tiempo escribiendo, casi toda su vida, tú sabes, necesitaba como un lugar apartado. Pues casi no tenía esa vida social. Y entonces básicamente se encargaba de escribir sus libros. Dicen que solo como que conectaba con otras dimensiones, ya sea de su pensamiento o realidades. El punto es que con el tiempo comenzó a sentir que la realidad comenzó como a combinar las realidades, o a no saber distinguir la realidad de la ficción aparente. Y junto con las adicciones, pues dicen que se volvió un poquito loquito. Interesantes, muy así, muy de terror. Entonces, bueno, si va a haber una colección disponible la próxima semana, te la parto. Ok, entonces me pasas tu tarjetita de la biblioteca. A ver,
Tiene mucho que no venías a la biblioteca. Bueno, no te preocupes. Vamos a ver si está todavía registrado en la biblioteca. Déjame ver los números que tienes aquí. 5. 27. 01. 7. No, no apareces ya. Es que últimamente de datos. Por eso las personas que eran más recurrentes son las que quedaron. Sí. Sí, base de datos. Ok, no te preocupes. Puedo generar otro carnet para la biblioteca. Sí, ¿cuál es tu nombre? ¿Con B grande? Muy bien. Ahora, ¿me puedes dar tu dirección? Avenida de las Moras. Ok. Esquina. Con Encinos. Perfecto. Ahora sí tengo tus datos. Me he colocado los libritos que te vas a llevar. Y te voy a colocar en una hojita. Este número. Con este número, la próxima ocasión vienes con los libros. Con este mismo numerito te voy a poner la colección de libros de Edgar Allan Poe. Este dependería que lo traigas. Dame un segundo. Estos méritos que voy a marcar, marca textos. Los que vas a dar para los libros que te van a dar la próxima ocasión. Sí, bueno, aquí tienes. Sí, pues bueno, entonces ya sabes que Y bueno, si llegas a traer los libros antes, digamos hasta...